Hello, my friends. This is your coach Milan, and today we are going to work on a reading that is my daily. That is called my daily routines. My daily routines o mis rutinas diarias. Okay. My name is Julia. My name is Julia, and I am 27 years old. I live in London, but I'm German. I live with my. Recuerden que la V tienen que hacerle un sonido más hacia la F. I live with my boyfriend, and we are very happy. I work in a bank, and I love my job. Job. I love my job. Mi rutina diaria, mi diaria rutina, pero en español lo diríamos mi rutina diaria. Mi nombre es Julia. Yo soy 27 años vieja. Yo vivo en Londres, pero... Recuerden, pero I'm German, yo soy de Alemania, I'm German, soy alemana. I live with my boyfriend, yo vivo con mi novio, and we are very happy. Estoy hablando como Julia, ¿ok? No como el teacher Milan. Entonces estoy haciendo como si fuese ella. Entonces I'm very happy. So, entonces nosotros somos. We are very happy, muy felices. I work in a bank. Yo trabajo en un banco. And I love my job. Y me encanta mi empleo. Job, empleo. From Monday to Friday, de lunes a viernes. From Monday to Friday, de lunes a viernes. My day starts very early. Mi día inicia, start, de iniciar, very early, muy temprano. I always get up at 6:30. Yo siempre me despierto. Okay. I always get up at 6:30 and I have a 20-minute shower. Yo decía que se demora mucho bañándose. Bueno, yo siempre me despierto a las 6:30 y tengo un baño de 20 minutos. Then, la palabra then significa luego. Then, I get dressed, decir luego me visto. Then, I get dressed, me visto. And comb my hair. Comb es peinarse. Comb, por aquí la tengo. Comb my hair. And I comb my hair. At 7 a.m., a las 7 a.m., I have breakfast, yo desayuno. I usually have coffee and cereal. Yo usualmente tomo un café, coffee and cereal y cereales. After that es después de eso, right? Recuerden, after that, después de eso. I put on my makeup and go to work. I put on my makeup, por aquí ya lo habíamos visto, makeup. Ah, no, tenemos ahí el snack del dinosaur. Bueno, entonces, my makeup es mi maquillaje and go to work. Yo, recuerden que yo no utilizo maquillaje. Es la niña, Julia. At 10 a.m., I sometimes... Bueno, at 10 a.m., ella dice que se va a trabajar. I sometimes have a snack at 12. Ah, no, a las 10 a.m., ella algunas veces, sometimes have a snack. Tengo un, bueno, nosotros aquí, digamos, en Cali lo llamamos como comprar mecatico. Bueno, eso es como lo diríamos nosotros. Entonces ellos lo toman, es como tomarse un, sí, comerse algo, como las 11. And at 12, I usually have lunch at the office. Entonces a las 12, yo usualmente... me como mi almuerzo en la oficina. Un dato importante, en Inglaterra ellos dicen have lunch, pero en Estados Unidos dicen utilizan take instead of have. At the office with my colleagues, entonces con mis colegas en la oficina, con mis colegas. They are wonderful people, ellos son gente maravillosa. Who, recuerden que who es quien. Who have a good sense of humor, que tienen un gran sentido, sense of humor, del humor. And they are good friends too. Y ellos son good friends, buenos amigos también. At 3:30, a las 3:30, I have a snack again. Ya saben lo que es snack. Again es otra vez.
I usually have some tea and biscuits. Yo usualmente tomo algunos algo de té y biscuits. Biscuit es como un pastelillo. No sé si es parecido a los cupcakes, pero bueno, entonces biscuit es como lo llaman allá en Londres. A Monday, Tuesday and Wednesday I go to the gym after work. Entonces los lunes, martes y miércoles voy al gimnasio después de trabajar. When I get home, I have a shower again. Entonces cuando llego al trabajo, cuando llego a mi casa, get home, llegar a mi casa, I have a shower again. Yo tomo un baño otra vez. I prepare dinner and I watch TV for a while. Yo preparo mi cena y veo televisión por un rato. I like to go to bed as soon as possible. Me gusta ir a dormir as soon as possible. As soon as significa tan pronto como sea posible. Around 9:30. La palabra around, que significa alrededor, se utiliza para cuando no es una hora y exacta. Dice around 9:30, puede decir que se puede acostar a las 9:35 o de pronto antes, es decir, no es exacta. Thursday is different because I don't go to the gym. Entonces, los jueves es diferente porque because I don't go to the gym. Yo no voy al gimnasio. I go out with my boyfriend every Thursday. Entonces, yo salgo con mi novio cada jueves. We sometimes go to the cinema or we go out for dinner and to have a drink. Entonces, dice que yo algunas veces nosotros vamos al cinema o salimos para cenar y para tomarnos un trago. My boyfriend's name is Daniel. Mi novio se llama Daniel. He is 31 years old. Tiene 31 años. And he's an architect. Es un arquitecto. He likes cooking, but he doesn't like cleaning the house. So we share the housework. A él le gusta cocinar, pero no le gusta limpiar la casa. Así que nosotros compartimos, el verbo share, compartir, the housework, el trabajo del hogar. His family is from Spain. His family is from Spain. Su familia es de España. He has two brothers and no sisters. Él tiene dos hermanos y no hermanas. We have been a couple for 6 years. Nosotros hemos sido una pareja por 6 años. And we have been living together for 2 years. Entonces hemos estado viviendo. We have been living. Hemos estado viviendo juntos. Together for 2 years. Por 2 años. On Friday night, I always go out with my friends. Los viernes en la noche, yo siempre salgo con mis amigos. We sometimes go to a bar and sometimes we meet at friend's house. Entonces, algunas veces nosotros vamos a un bar y algunas veces nos reunimos, reunirse en la casa de un amigo, pero yo no puedo, but I can't be home late, no puedo estar en mi casa tarde, because I have to get up early, porque debo despertarme temprano on Saturday to clean the house, para limpiar la casa. At the weekend, I always visit my parents and I often visit my grandparents too. En los fines de semana, yo usualmente visito a mis padres y con frecuencia visito a mis abuelos también too. Bueno, mis amigos, I hope that you can practice and learn with this video and see you later. Goodbye.